Bueno, tenemos ya por aquí mensajitos. Qué chido que te comunicas con nosotros, Mari. Eres única, me cree que sí. Dice, hola, saludos para Emanuel Layo de parte de su novia Mari, que lo quiere un buen. Y pone video de Tigrillo, gente de alto poder, ya lo estamos buscando. Y saludos para mis amigas Ratis, Patti y Charita. Y todos mis amigos y mi primo Fitas, que está en Los Ángeles, California. Ah, claro que sí, saludos hasta Los Ángeles, California. Recuerden que ya a partir del 1 de diciembre ellos nos podrán ver a través de la página web del canal y la página web masticandonavajas.com. Oigan, vamos a ver este video que está súper chido. Según yo lo había puesto en vibrador. Vamos a ver este video que está súper chido, es con Eric Rubin. Es tu voz, es algo de lo nuevo que tenemos aquí en Bonus Track. Más adelantito todos los videos que tú me pidas, te los vamos a poner. Mándame mensajes, 786-112-7442. Mi alma va siguiéndote como un fantasma necio sin perder la fe. Super chida esta rola de tu voz, de acá el cantante Eric Rubin. La neta está chida la rola, no sé por ahí ustedes qué opinen de este cantante ex Timbiriche. Bueno, muchos ya nomás porque les dicen que es Timbiriche ya les tiran mala onda a todos estos cantantes. Pero no todo es Timbiriche, es Paulina Rubio, digo, que por cierto ya es mamá, ya tenemos bebé dorado. Y antes era la chica dorada y ahora es la mamá color oro, ¿no? La mamá color oro. Y bueno, señoras y señores, no sé si agarraron la onda con el chiste, pero antes chica dorada, hoy mamá color oro. Bueno, oigan, por cierto, hoy tenemos el nuevo video de Lady Gaga que está... Es cierto, no es Lady Gaga, es Lucero. Esta controversia que también ha levantado Lucero, que ustedes no saben, pero el video está chido. Es que luego a veces como mexicanos les tiramos mala onda a los artistas mexicanos, pero traen buenas rolas, traen cosas chidillas. Y bueno, señores, yo estoy esperando que ustedes me manden sus mensajes. Cuéntenme cómo les fue en el desfile, Chihuahua. Ahí entra el Pujagua. Por cierto, el Pujagua, ¿por dónde es en el desfile? Sería chido saberlo, ¿no? Porque pues no sé si así entre piedra. O sea, oye, si van bastoneras, van de zapatillas, platíquenos cómo se pone el desfile en Tlalpujahua, en Contepec, ¿cómo les fue? En Ocampo, en Angangueo, en Senguio, ¿qué tal estuvo el desfile? Yo les digo que hoy vi el desfile y la verdad vengo echando chispas por todo esto que les digo que, bueno, la verdad, es que, vamos a ponernos un poco filosóficos, revolución significa un cambio. Y realmente, si ustedes le preguntan a sus abuelos, y obviamente ellos tendrán razón de sus bisabuelos y cosas así, pues nuestro país no ha cambiado mucho que digamos, digo... Es que antes la diferencia entre los ricos y los pobres era que los ricos podían comprarse un vestido ampón para sus quinceañeras. Hoy todo el mundo lo podemos hacer, pero no todo el mundo traemos un Ferrari. Digo, no todos traemos una Hummer. Es muy diferente, ¿no? Entonces realmente ha habido un cambio en estos 100 años de la Revolución Mexicana. ¿Qué fregados? ¿Qué estamos festejando? Ya se va a salir una palabrita por ahí. Que es algo de lo que vamos a platicar más adelantito en una nota que les traje por aquí. Y bueno, no nos vamos a poner tampoco subversivos el día de hoy, pero aquí voy a leerles otro mensaje. Y les dice, hola, soy Mari. Y pues, ay, terminé muy cansada. Pues iba cuidando a los niños donde doy mi servicio. Ay, Mari, qué chido. Qué chido que estés dando tu servicio en el ambiente educativo. ¿Cómo se dice? En el sector educativo. Porque pues es muy padre trabajar con los niños. Y dice, pon un video chido para Emanuel. Ay, que andan enojados, ¿por qué se enojan? No te pongas triste, Mari. De todos modos, ahorita les vamos a poner, ya vamos a poner tu video. Vamos a ver esto que tú nos pediste, que es... Alto poder, vamos a ver este video y regresamos aquí en Bonus Track. Mándenme sus mensajes. Y la ley se los ampara. Es gente de alto poder. Ahí está esta rola de Alto Poder. Que bueno, ustedes pueden disfrutar todos estos videos aquí en Bonus Track. Es que me está dando un poquito de risa porque justo me dicen que no me acelere para hablar porque por eso me trabo. Parece que me dijeron, échale, habla más rápido. Hola, señores y señores, bueno, les decía yo que la verdad vengo un poquito molesto y sí, molesto con nadie, realmente molesto con la vida entera. Por todo este rollo, hoy precisamente festejamos 100 años del inicio de la guerra civil que hubo en México, la guerra de revolución.
que también duró 10 años y bueno, realmente se procuraba, ¿no? O según el discurso oficial, esta revolución ayudó a crear grandes cambios en nuestro país. Cambios como, digamos, el voto a la mujer, que bueno, realmente si nos ponemos a pensar un poquito en ese tiempo, le dieron voto a la mujer porque así convenía a los partidos políticos para tener justamente más votos, ¿no? Porque generalmente el papá de la familia en ese tiempo decía al resto de la familia por quién tenían que votar, entonces realmente eso no era una libertad, ni es una libertad si así se manejara. Otra de las cosas que supuestamente cambiaron es justamente la educación laica y gratuita para todos los mexicanos, pero ¿sabían ustedes que México es uno de los países con más altos índices de analfabetismo en todo el mundo? Realmente no sé hasta dónde hayan llegado esos cambios, pero bueno, por eso trajimos esta nota, que es justamente justo de la revolución mexicana.